Conectar, así que en unos segunditos ya Nair podés arrancar con la presentación y vamos, ¿vale? Dale, buenísimo. Avísame si querés cuando te parece que empiece. Ahí ya estaría. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este segundo año del ciclo de conversaciones sobre cultura material, agencia y prácticas. Para arrancar, le voy a dar la palabra a Diego Parente, que nos va a hacer un breve comentario y presentación de lo que fueron las actividades de este grupo durante el año pasado. Bueno, gracias Neir, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, una alegría poder encontrarnos otra vez en esta segunda temporada del ciclo. Básicamente este es un ciclo, comento esto que ya comenté el año pasado, pero bueno, como para la gente que se suma en esta oportunidad, este ciclo de conversaciones, cultura material, agencia de prácticas, está anclado a un proyecto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es el proyecto Cultura Material, Cognición y Antropocentrismo, que forma parte del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad. Básicamente es un conjunto de investigadores, becarios, becarias, tesistas, que estamos alrededor de estos temas de filosofía de la técnica en un sentido bastante amplio. Este año, bueno, el ciclo persigue un poco lo que perseguía en 2020, que es esta necesidad de intercambio con colegas del área y sobre todo apuntalado en el hecho de que no hay, como había otros años, encuentros físicos o encuentros, digamos, presenciales. Entonces, frente a esa ausencia que se nota y se extraña mucho los espacios de intercambio, nos parece importante mantener esta continuidad del ciclo para charlar con amigos y amigas del país y externos también, porque como verán, vamos a tener también invitados internacionales bastante. Dos palabras respecto al ciclo 2021. El título general que le pusimos es este, palabras clave para una filosofía de la cultura material, y como verán, tiene un espíritu bastante abarcativo, heterogéneo, que en algún punto supera los temas de filosofía de la técnica más en su sentido tradicional o canónico. Trabajamos tanto al interior del grupo, en nuestras lecturas e investigaciones, con fronteras más bien porosas, disciplinares, practicando vampirismo disciplinar, ¿no? Leyendo diversas cosas, estudiando e investigando casos de estudios de casos hasta visiones macro sobre la tecnología, es decir, yendo desde zoom in and zoom out. Y este año me parece que también el ciclo tiene una variedad de objetos de análisis que un poco refleja este interés, ¿no? Archivos, objetos digitales, agencia, naturaleza, tecnofeminismo, ¿sí? Todo a partir de un conjunto de problemas ontológicos y epistemológicos y axiológicos de lo artificial. Así que bueno, eso simplemente contar un poco cómo venía el año pasado el grupo y cómo estamos trabajando también en este, y invitarlos a que se asocien al grupo de Facebook, que ya habrán visto en el post, y al canal de YouTube. Por supuesto, los que están ahora en YouTube no les tengo que decir nada, están ahí, pero que se pueden suscribir para futuras intervenciones, ¿sí? Así que bueno, un agradecimiento especial a Claudio y al resto de los invitados e invitadas que ya confirmaron su participación para este ciclo 2021. Gracias. Buenísimo, Diego. Bueno, nuestro invitado de hoy entonces es Claudio Celis Bueno. Él es doctor en Critical and Cultural Theory de la Universidad de Cardiff, del Reino Unido. Actualmente se desempeña como investigador en la Escuela Superiore Sant'Anna en Pisa, Italia, que es donde se encuentra en este momento Claudio. Previamente ha desarrollado investigaciones postdoctorales en Chile y en el Reino Unido sobre la relación entre imagen, tecnología y política. Es autor del libro The Attention Economy, Labor, Time and Power in Cognitive Capitalism de 2017. Y su investigación más reciente se concentra sobre la noción de una facultad del juicio algorítmico desde perspectivas poshumanistas y no antropocéntricas. El título de la presentación que nos trae para hoy Claudio es Juicio e Imaginación en la Era de la Visión Maquínica: Tres perspectivas sobre la relación entre humanos y máquinas. Aprovechamos para agradecerle nuevamente su participación y le damos entonces la palabra. Bueno, gracias Nair y muchas gracias también Diego por la invitación.
Estoy muy contento de estar aquí. Como decía Diego, uno extraña las instancias de diálogo y de discusión, y bueno, esto es al menos un sustituto, digamos, que no será siempre igual, pero por lo menos tiene la ventaja de que podemos juntarnos estando en distintas partes del mundo. Antes de empezar, quería aprovechar, también aprovechando que está Diego, que está Agustín, quizás nos están escuchando también a través de YouTube, otros amigos, de recordar a nuestro colega y amigo Sebastián Tousa, que era parte del grupo del coloquio de Filosofía de la Técnica, con quien establecimos relaciones muy, muy intensas, muy amigables, y que lamentablemente por el COVID, digamos, falleció hace un par de semanas, y bueno, fue una noticia muy triste para nuestro grupo, y quería aprovechar esta instancia para recordarlo. Él siempre tan amable, tan disponible, digamos, y su trabajo también tan comprometido políticamente, que es realmente una tristeza. Bueno, voy a compartir el PowerPoint. Se ve bien, ¿cierto? Bueno, entonces, gracias Nair, gracias Diego. Como decía Nair, entonces el título de mi presentación es Juicio e Imaginación en la era de la visión maquínica, tres perspectivas para pensar la relación entre humanos y máquinas. Esto surge de un proyecto que se desarrolló entre el 2017 y el 2020, más o menos, sobre esta noción de visión maquínica, que después voy a entrar un poco más en detalle, y que culminó el año pasado con un proyecto de un sitio web que se llama precisamente imaginacionmaquinica.cl, donde también hay muchas reflexiones en torno a esto que también podrían revisar en caso que hayan temas que después quieran revisar en detalle. Voy a dividir la presentación de hoy en tres partes. Primero, la primera parte sobre visión maquínica. O sea, estamos hablando de juicio e imaginación en la era de la visión maquínica. Entonces, partir primero precisamente por qué entiendo por la era de la visión maquínica. La segunda parte concentrada en estas nociones de juicio e imaginación en ese contexto. Y una tercera parte donde propongo yo, entonces, esta es como especie de cartografía de tres perspectivas para pensar en la relación entre humanos y máquinas. Digo cartografía porque es más bien un mapa débil, si lo queremos llamar así, que permite al menos situar las distintas perspectivas y valorarlas desde ese posicionamiento. No he calculado muy bien el tiempo, pero voy a tratar de que se mantenga dentro de 40-45 minutos para que después haya discusión, digamos. Si veo que me voy demorando mucho, bueno, voy a ir acelerando como para mantenerme en ese rango. Así que voy a aprovechar de ver la hora para no pasarme. Bueno. Vamos entonces con la primera parte, el concepto de visión maquínica, que fue el que guió, como yo dije, este proyecto entre el 2017 y 2020, que tenía como punto de partida este concepto de Paul Virilio, de la máquina de visión. Que es un libro en su versión en francés, en original, es del año 88, y allí Virilio anticipaba, por así decirlo, esta idea de una máquina de visión, o sea, de la automatización de la percepción visual. Y el proyecto que nosotros desarrollamos entre el 2017 y el 2020 exploraba, bueno, ¿qué pasa con la relación entre imagen y poder? En un contexto donde la mirada ya no pasa por el ojo humano. Esa era como la pregunta guía de ese proyecto. Ahora,
eso que Virilio anticipó el año 88, digamos, además que él precisamente cuando lo expresa como se habla de una futura automatización de la percepción. Eso podríamos decir que hoy en día es ya una realidad técnica, digamos, que opera en múltiples áreas de lo social, o sea, desde autos de conducción autónoma, drones teledirigidos, sistemas autónomos o automáticos de reconocimiento facial, sistemas de diagnóstico médico, líneas de producción completamente automatizadas, etcétera. O sea, eso que Virilio anticipaba es hoy en día una realidad técnica, por lo tanto, acelera la pregunta sobre qué pasa con la relación entre imágenes y poder en este contexto, donde ya la imagen no necesariamente pasa por un ojo humano, ¿eh? Entonces, gran parte del proyecto de investigación implicaba reflexionar sobre precisamente qué pasan con las nociones de ideología, espectáculo, identificación, etcétera. O sea, serie de categorías que sirvieron para los estudios culturales, para la teoría crítica, para pensar la relación entre imagen y poder en un contexto, ¿qué pasa con todos esos conceptos? En un contexto de imágenes, como dice Trevor Paglen, producidas por máquinas y para máquinas. Este es un ejemplo del sistema de conducción de conducción autónoma de los autos Tesla. Paglen nos dice entonces, a propósito de esta pregunta general, dice la rápida expansión entonces de estas imágenes invisibles, o sea, imágenes producidas por máquinas y para máquinas, comienza a tener un profundo impacto en la vida humana, eclipsando incluso los cambios traídos por la cultura de masas del siglo XX. Ahí lo interesante es que la cultura de masa del siglo XX era una automatización de la producción de imágenes, pero que toda la crítica de Adorno a la industria cultural es una crítica a la automatización de la producción de imágenes, pero que seguía asumiendo un espectador humano. Mientras que aquí se trata de la automatización también de esa mirada. Entonces dice Paglen, y esto es muy, muy, muy importante, dice, las imágenes empiezan a intervenir en la vida cotidiana ya no a través de la representación y la mediación, sino a través de operaciones, activaciones y ejecuciones. O sea, ya pareciera ser que lo que empieza a operar, o sea, lo que empieza a tener mayor relevancia es el carácter performativo de estas imágenes técnicas, más que su carácter representacional o de mediación. Y en esa línea, podemos después discutir más en detalle eso, pero en esa línea un concepto que ha sido clave para el proyecto ha sido el concepto de imagen operativa de Haroun Farocki, que Haroun Farocki no las analiza necesariamente en relación a estas máquinas autónomas, sino como un proceso, una tendencia que él ve, digamos, de transformar la imagen desde una dimensión de la representación a la dimensión de una operación técnica. Entonces, Farocki dice, estas son imágenes hechas no para informar o representar, sino que forman parte de un proceso técnico. Y aquí me quisiera detener y bueno, Farocki los ejemplos que da son imágenes de cámaras de seguridad o imágenes de vigilancia, o sea, para construir mapas durante la guerra, o imágenes médicas, etc. Y el punto aquí, y esta sería como una primera hipótesis, es que las máquinas de visión contemporáneas, ¿no? O sea, la automatización de la mirada contemporánea, la que analiza Trevor Paglen con su idea, por ejemplo, de imágenes invisibles, no corresponden a la automatización algorítmica de la mirada en general, sino a la automatización algorítmica de las imágenes operativas,
o sea, de aquello que Farocchi llamó imágenes operativas. Esa sería una primera tesis que permitiría después establecer esta especie de cartografía que yo mencionaba. O sea, no es que estemos automatizando la imagen en general, o sea, la percepción en general, sino la percepción de esas, de ese tipo de imágenes que Farocchi llamó imágenes operativas. Y allí me parece una primera relación con Marx, bueno, por mi trabajo, mis trabajos también anteriores, la figura de Marx es muy importante. Y una primera relación aquí con Marx, con esa tesis, o uno podría decir que esa tesis es de inspiración marxista, precisamente cuando Marx analiza la máquina, y él dice, bueno, la máquina surge gracias, y la automatización industrial surge gracias a una división del trabajo previa. O sea, porque hubo una división del trabajo, después cada parte de ese trabajo dividido puede ser automatizado. Si desde el inicio lo que se quiere automatizar es la totalidad del proceso como la contenida en la figura del artesano, hubiera sido imposible el salto técnico. Pero como ya se había dividido el trabajo en el taller, entonces después se podía ir automatizando cada uno de los momentos. Bueno, aquí podríamos decir algo similar, en el sentido de que ha sido la división del trabajo detrás de las imágenes operativas la que ha posibilitado que después cada una de las tareas específicas de percepción visual sea automatizada y que después, obviamente, se pueden ir integrando en máquinas más complejas. Otra conexión con Marx se encuentra en el famoso, digamos, fragmento de las máquinas de Marx, donde Marx nos dice, la industria moderna nos muestra que la verdadera riqueza se manifiesta en la monstruosa desproporción entre el tiempo de trabajo y el resultado del proceso de producción, así como en el desbalance cualitativo entre el trabajo, reducido a una pura abstracción, y el poder del proceso productivo que supervisa. O sea, aquí Marx está valorando la industria moderna por su potencia productiva, digamos, y la desproporción entre el trabajo humano individual y el tiempo de trabajo humano individual y la potencia de la gran industria. Y ahí hace entonces una distinción que es muy importante para la crítica de la economía política, que es entre riqueza y valor. Y aquí entonces está diciendo que la riqueza sería la potencia productiva de la industria. Y dice, el trabajo no se nos aparece ya como parte del proceso productivo, más bien el ser humano comienza a relacionarse con el proceso productivo como su supervisor y su regulador. ¿Por qué me interesa esta cita? Porque en la concepción que todavía antropocéntrica de Marx, algo que después voy a retomar, era inconcebible para Marx una máquina perceptiva, digamos, ¿eh? Y por lo tanto, la tarea de percepción era aquello intraducible a una máquina y por lo tanto era el resto del proceso productivo que tenía que seguir siendo o que requería todavía del trabajo humano. Entonces el trabajo humano quedaba restringido a esa tarea no automatizable que era la percepción visual. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? El punto es que para Marx, y por eso decía esta diferencia entre valor y riqueza, porque para Marx, y es... la contradicción del capital en los mismos fragmentos de las máquinas donde estaba esa cita que acabo de leer, él dice, el capital mismo es esa contradicción que, por un lado, presiona para reducir el tiempo de trabajo al mínimo, mientras que, por el otro, impone el tiempo de trabajo como la única fuente y medida del valor. O sea, por un lado, el capital quiere expulsar al trabajo humano del proceso productivo y crear toda esta riqueza que él llama, pero después esa riqueza se sigue midiendo en tiempo de valor humano, o sea, en tiempo o sea, el valor como tiempo humano abstracto, ¿ya? Entonces,
se produce esta contradicción entre que hay automatización para producir mercancías que para las cuales, para comprarlas, necesito vender mi fuerza de trabajo, pero sin embargo no puedo vender mi fuerza de trabajo porque el proceso ha sido automatizado. Entonces, ese párrafo, ese pasaje de los fragmentos ha sido utilizado por las escuelas más variadas del marxismo para decir las cosas más opuestas, digamos, de respecto a la interpretación sobre Marx. Por un lado, que allí estaría implícita, digamos, la superación de la forma de valor y otras formas de valorización, digamos, trabajo inmaterial, rentismo, extractivismo, etcétera, que es toda la escuela italiana, o la tendencia de lo que se denomina la baja de la tasa de ganancia y por ende la crisis inevitable y cada vez más profunda del modo de producción. ¿Ya? Entonces, ahora, y esta, entonces aquí ahora una segunda hipótesis de trabajo. La primera era aquella respecto de las imágenes operativas como fundamento de la imagen de la visión maquínica. La segunda tesis de trabajo es que para comprender precisamente lo que estaría en juego en esta frase de Marx, digamos, que ha dado espacio para múltiples interpretaciones, habría que comprender precisamente las nociones de imaginación y juicio que estarían a la base de la visión maquínica. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué? Porque precisamente con la automatización de la mirada, la expulsión del trabajo humano de la línea productiva es una realidad ya ya no es una fantasía de ciencia ficción, sino que efectivamente ya es una material, es una realidad concreta. Bueno, eso entonces como contexto de visión maquínica. La segunda parte entonces ya es concentrarse específicamente en esta idea de estos conceptos de juicio e imaginación en el contexto específico de la visión maquínica o visión algorítmica. Bueno, la visión maquínica, a la cual ya bajando, digamos, de la esfera de la visión maquínica como concepto, como la había pensado Virilio, a la visión maquínica como realidad técnica, bueno, es una operación técnica, podríamos decir, que ha sido posible gracias al desarrollo de las tecnologías de algoritmos de aprendizaje maquínico o aprendizaje automático. En inglés es machine learning, que en la traducción más aceptada es aprendizaje automático, pero yo generalmente uso aprendizaje maquínico porque permite, bueno, la conexión con Virilio, pero también con Deleuze y Guattari. Otra conexión que me parece interesante y productiva. Bueno, la visión maquínica subsumiría una multiplicidad visual bajo una categoría, ¿ya? A partir de un umbral de aceptación, ¿ya? Entonces, Google programa, esta es una imagen del sistema de reconocimiento de imágenes de Google. Google programa a su sistema de reconocimiento y el sistema de reconocimiento de imágenes subsume un particular, cada uno de estos parapentes, podríamos decir, kites, no sé cómo sería la traducción correcta, cada uno de estos particulares lo subsume a una categoría, a un label, ¿no? No quiero decir concepto. Barrillete, dice ahí Andrés. Bueno, puede ser, no había escuchado nunca eso, debe ser un término argentino. Pero el punto es que cada uno de estos particulares es subsumido entonces a un concepto. Cometa, dice alguien, parapente. Bueno, va. Después podemos discutir los nombres. Entonces, el algoritmo ve cada una de estas particulares,
digamos, que cambian de forma, de ángulo, de iluminación, etc. Que no es lo mismo que reconocer, por ejemplo, un carácter abstracto, ¿no? Y cuando supera cierto umbral de aceptación, o sea, por ejemplo, aquí dices que el umbral de aceptación es de 54%, entonces se va a decir, bueno, no es suficiente como para reconocerlo, ¿no? Cuando supera ese umbral, asocia o subsume ese particular a una categoría, a un label. Y en este sentido, uno podría hacer la analogía con, digamos, la facultad de juzgar, ¿ya? Que en la tradición principalmente kantiana, digamos, es la evaluación, o sea, el juicio es la evaluación de cuándo subsumir un particular a una regla general sin, digamos, quedar mecánicamente sometido a esa regla general, ¿ya? Así es como lo define al menos Hannah Arendt, pero principalmente a partir de su lectura de Kant, ¿ya? Y en Kant, pero también en Hume y en tantos otros autores de la tradición, digamos, filosófica moderna, eso es algo que nosotros, por ejemplo, en ese sitio que yo mencionaba de imaginación maquínica, eso es algo que nosotros rastreamos, y uno, si va a ese sitio, puede efectivamente, hay una genealogía del concepto de imaginación donde uno ve todos los autores que fueron construyendo esa noción de imaginación, precisamente como una caja negra, o sea, como un misterio de la de la razón humana, ¿ya? Que no es ni pertenece a la sensibilidad ni al entendimiento, ¿ya? Es una cosa que está justo entre medio. Kant dice la imaginación, o sea, la facultad de juzgar es un acto de la facultad de la imaginación, o el juicio es un acto de la facultad de la imaginación, y es una tercera cosa, dice Kant, que es diferente de la sensibilidad, o sea, de la multiplicidad del particular de la sensibilidad, pero también es diferente del entendimiento, es decir, de la unidad, del concepto, de la universalidad, etcétera, del entendimiento. Y sin embargo, es homogénea con esas dos dimensiones que son heterogéneas entre sí. O sea, la sensibilidad es múltiple, el entendimiento es universal, es unitario. Ambas no se pueden conectar porque son incompatibles entre sí, porque son heterogéneas. Sin embargo, hay algo entre medio que es diferente de esas dos y que, sin embargo, es homogéneo con ambas dimensiones heterogéneas. O sea, ahí hay una especie como de magia de la facultad de la imaginación que Kant y Hume, todos los Baudelaire, etcétera, Burke, todos lo definen precisamente en esa condición como de facultad mágica del alma, Kant dice algo así como dudo que alguna vez le descubramos su secreto a la naturaleza, ¿ya? Entonces la pregunta cuando estamos hablando de visión maquínica es, si lo pensamos precisamente en esos términos, es ¿cómo programar una máquina que pueda, digamos, automatizar la percepción visual y en ese sentido automatizar esa capacidad mágica o esa caja negra del psiquismo humano? La respuesta, podríamos decir, la respuesta que daría alguien como de Google es, bueno, aunque aún no entendamos cómo funciona, la hemos podido automatizar, ¿ya? Ese es como la gracia de un sistema, de estos sistemas de reconocimiento de imágenes, que aún si no hemos podido descifrar esa facultad mágica del alma, la hemos podido automatizar. ¿Y cómo ha sido posible? Bueno, gracias a los algoritmos de aprendizaje maquínico o automático. Aquí algunas reflexiones un poquito generales, digamos, si pensamos en algoritmo como serie de reglas. El algoritmo de aprendizaje maquínico sería algoritmos entrenados con bases de datos gigantescas, que a partir de una función matemática de optimización permiten identificar de manera autónoma o semiautónoma la mejor serie de reglas, ¿ya? Entonces los algoritmos
aprendizaje maquínico, era una serie de reglas donde el programador humano le tenía que decir a la máquina qué reglas tiene que seguir y qué serie de procedimientos tiene que seguir para poder qué serie de procedimientos tiene que seguir para llegar a una función, a un objetivo particular. Esto significa que los algoritmos pre-aprendizaje maquínico podían exceder al operador humano en términos de velocidad o de capacidad de cálculo, pero solo podían resolver cosas para las cuales nosotros podíamos imaginar los pasos necesarios para resolverlas. Y en ese sentido era prácticamente imposible programar un algoritmo que pudiese automatizar la percepción visual, por la complejidad precisamente de esa caja misteriosa que es la facultad de la imaginación. Mientras que los algoritmos de aprendizaje maquínico aprenden a identificar ellos de manera autónoma la mejor serie de reglas. Y eso significa que en muchos casos los operadores humanos no están al tanto de cuál es la mejor serie de reglas, ni de cómo se llegó a identificar esa mejor serie de reglas, pero se puede evaluar la efectividad de esa serie de reglas. Entonces, algunas observaciones en torno al aprendizaje maquínico para lo que queremos avanzar. Lo primero, entonces, que no es necesario que el programador humano conozca la serie de pasos necesarios para resolver un problema. El segundo sería este efecto de caja negrización. Como sea, se puede medir la eficacia, pero no necesariamente visualizar el proceso de razonamiento que llevó a esa serie de reglas. Y se pasaría entonces, esto un poco parafraseando a Flusser, pasaríamos de lo que era la caja negra de la imaginación humana a la caja negra de la imaginación técnica. Y el tercer punto, esto también es clave para lo que toda la dimensión política del aprendizaje maquínico, es que se empieza a hablar de la calidad de las bases de datos. Porque si precisamente la base de datos es lo que permite que después el algoritmo ejecute un juicio, esas bases de datos, si son de mala calidad, entre comillas, van a generar un algoritmo con una capacidad de juicio pobre, ¿ya? Entonces, por eso ha habido muchos casos de algoritmos racistas, por ejemplo, o de otras formas de discriminación, porque precisamente heredan formas de discriminación que están contenidas en las bases de datos y después simplemente las reproducen, ¿ya? Y eso hay mucha literatura sobre eso, sobre el tema del sesgo maquínico, etc. Y el tercer punto es la distinción dentro del aprendizaje maquínico entre lo que se ha llamado aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa? El aprendizaje supervisado es cuando yo le paso a un algoritmo las imágenes ya clasificadas. Entonces le paso 1.000.000 de fotos de perros. Entonces le digo que esas son de perro y le paso 1.000.000 de fotos que no son de perro. Y él puede ir evaluando y entonces prueba el algoritmo y como tiene ya la clasificación puede inmediatamente ir corrigiendo su operación. Pero esto significa que para eso yo tengo que tener ya una gran base de datos clasificada. Alguien tiene que haberla clasificado, alguien tiene que haber clasificado que estas fotos son de perros y estas no son de perros. Y si eso lo hace un algoritmo, significa que yo ya tengo el algoritmo necesario para hacer ese trabajo, por lo tanto no necesito programar otro. Entonces eso vuelve al problema del trabajo humano. Mientras que los aprendizajes no supervisados son, yo simplemente le paso datos al algoritmo y el algoritmo empieza a identificar patrones y clusters, ¿ya? Entonces podrá identificar clusters de todas las imágenes que tienen perros o todas las imágenes que tienen parapente o barrilletes, como decía Andrés. Pero
el algoritmo no sabe que eso se llama perro o que se llama barrillete, simplemente agrupa e identifica patrones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, precisamente porque volvemos a la cuestión del trabajo, ¿ya? Entonces aquí simplemente doy dos referencias que me parece que son libros muy, muy importantes sobre este tema. Heteromation de Amit Egbe y Bonnie Nardi, y este muy, muy reciente que salió, pero que bueno, Kate Crawford ya había publicado otras cosas en esta misma línea, sobre el Atlas de Inteligencia Artificial. Ahí Kate Crawford utiliza el término Atlas en el sentido barburgiano, del Atlas Nemocine, para construir el Atlas detrás de la inteligencia artificial, o sea, precisamente de todas las redes de infraestructura, de corporaciones y principalmente de trabajo humano que están detrás de la automatización. Igual que en el caso aquí del concepto de heteromation, como la contracara del automation, o sea, todo el trabajo híbrido, o sea, el trabajo mixto entre máquinas y humanos que es necesario para producir estos sistemas autónomos. Entonces volvemos al problema del trabajo humano. Y aquí vendría, por así decirlo, como una tercera tesis, o hipótesis más bien, de este proyecto. O sea, en el concepto, en la crítica a la economía, o la crítica a la economía política de Marx, seguiría siendo, desde esta perspectiva, antropocéntrica, porque seguiría definiendo la facultad de la imaginación como el límite, no automatizable, del trabajo humano, ¿ya? Y tanto en los manuscritos del 44, o sea, en lo que se ya ha llamado el joven Marx, como en el Capital, o sea, ya el Marx de la crítica a la economía política, en ambos momentos, Marx define el trabajo como una actividad esencialmente humana. Por un lado, se diferencia de la actividad animal, porque el trabajador humano, nos dice, posee en su imaginación el fin que guía el proceso productivo, ¿ya? Y Marx, tanto en los manuscritos del 44 como en el Capital, compara entre, da el ejemplo precisamente de la abeja, bueno, en otro lugar da el ejemplo de los castores, que pueden construir, hacer construcciones, los panales o los diques en un río, pero que, sin embargo, eso él no lo define como trabajo, precisamente porque no las abejas o los castores no tienen en la imaginación aquello que quieren construir, ¿ya? A diferencia del trabajador humano, dice. Pero al mismo tiempo, el trabajo humano, dice Marx, se distingue del trabajo de las máquinas, ¿ya? Y para hacer esa distinción, Marx utiliza la distinción entre trabajo vivo y trabajo muerto, en el cual precisamente las máquinas son puro trabajo muerto, que si no son actualizadas por el fuego del trabajo vivo, dicen, permanecen como mero materia inerte. Entonces, tenemos por un lado la distinción entre naturaleza y cultura, y por otro lado entre cultura y técnica. Entonces, en ese sentido, Marx, la crítica de la economía política de Marx, sigue atrapada en esa triada clásica, digamos, de lo que podríamos decir el antropocentrismo, o lo que Simondon ha definido precisamente como la antropología, ¿ya? Y no solo pensando en Marx, sino pensando en la filosofía de la modernidad, ¿ya? Y Simondon nos dice entonces precisamente este doble significado de antropología, como diferencia del humano respecto al animal, pero también como la comprensión de la técnica como un mero medio para un fin que es siempre humano. O sea, el fin, la finalidad está siempre puesta por el humano hacia la técnica, y en ese sentido estaría posibilitada por esta facultad de la imaginación que permite proyectarse más allá del presente. Entonces, como tercera tesis, digamos, está la facultad de la imaginación como aquel límite, digamos, del pensamiento antropocéntrico que sostiene a su vez la crítica a la economía política
de Marx. Algunos ejemplos para avanzar en esta cuestión de la imaginación, el juicio y los algoritmos. Esto es en el año 2015, se hizo viral esta imagen, precisamente porque alguien descubrió que el sistema de algoritmos de Google era incapaz de distinguir entre muffins de arándano y chihuahua. Entonces, que si uno le pasaba un chihuahua, no sabía si era un chihuahua o un muffin de arándano. Precisamente para... Y lo que estaría detrás de este meme, bueno, esto que partió como una anécdota, después se hizo viral y después incluso se formó un meme, lo que estaría en juego sería precisamente la estupidez de la imaginación maquínica, o sea, la estupidez de un tipo de percepción que es al depender en mera programación mecánica, no puede adaptarse a algo que para el ojo humano es rápidamente evidente. Entonces, de nuevo tenemos esa tensión entre una especie de facultad mágica del ojo humano que permite hacer esta distinción de manera muy fácil y la estupidez del algoritmo del algoritmo. Otro ejemplo en la misma línea, menos divertido, es el CAPTCHA, que era este test de Turing para probar si uno es un operador humano o es un mero bot que está tratando de operar en alguna página web o en algún servicio web. Y la lógica aquí era entonces que nuevamente estas pequeñas distorsiones a las letras serían, o sea, el sistema de reconocimiento algorítmico sería incapaz de bypassarlas, o sea, de entender la distorsión, porque no está programado para entender estas distorsiones, mientras que el ojo humano puede rápidamente leer lo que dice ahí. Ahora, los algoritmos, no sé si se han fijado, pero en algunos casos cada vez se pone más difícil de hacerlo porque también el algoritmo se pone más eficiente para decodificar el CAPTCHA y por lo tanto incluso para el ojo humano comienza a ser cada vez más difícil y uno a veces tiene que resetearlo varias veces hasta que haya uno que uno puede leer. Pero el principio es el mismo, o sea, estupidez o limitación o falta de adaptación del algoritmo en contra de la fluidez o la adaptabilidad, la espontaneidad de la percepción humana, precisamente por esa facultad de la imaginación. Ahora, último punto de esta segunda sección. El año 2009, Google compra CAPTCHA e inventa ReCAPTCHA, donde ya no es una imagen distorsionada automáticamente, sino que lo que nos ponen a reconocer para probar que somos humanos son semáforos, autos, bicicletas, digamos, pasos, cebra, etcétera. O sea, incluso números de direcciones, etcétera. O sea, ¿y el chiste cuál es? Y aquí volvemos al punto inicial. Cada vez entonces que usamos una de estas operaciones de reCAPTCHA, o sea, la versión de Google, que Google adquirió de CAPTCHA, la versión Google del test de Turing, entonces cada vez que identificamos, que nosotros como usuario identificamos una palabra difícil de leer, un número de domicilio en una foto borrosa, una señal de tránsito, no solo le estamos probando a la máquina nuestra condición humana, sino que también estamos contribuyendo a la construcción de las bases de datos que luego Google utiliza para el entrenamiento de sus propios sistemas de visión maquínica. O sea, nosotros estamos diciendo aquí semáforos, estamos produciendo precisamente esas bases de datos catalogadas que yo decía que eran necesarias para producir
el entrenamiento algorítmico. El principio entonces es el siguiente. La facultad de la imaginación, que nos permite hacer eso en cada vez, definiría entonces la singularidad del trabajo humano respecto tanto de la actividad instintiva del animal como del dominio mecanicista de las máquinas. Desde esta perspectiva, Google habría inventado un ingenioso modo de externalizar un proceso de trabajo humano costoso y demoroso, que era construir las bases de datos de entrenamiento para los algoritmos de aprendizaje maquínico, reduciendo radicalmente los costos y los tiempos de dicho proceso. Entonces, CAPTCHA, reCAPTCHA, se presenta entonces más que como una herramienta, más que como un test de Turing, como una forma ejemplar de explotación de trabajo no remunerado, tan común en las plataformas digitales. Y esto, bueno, entonces, precisamente se presenta como una forma de heteromation, como decía hace un poco, o sea, de formas de trabajo precarizado o no remunerado que precisamente están en las bases de sistemas altamente sofisticados de automatización. Bueno, con eso cierro entonces esta segunda parte y paso a la última parte sobre tres perspectivas y ya con esto cierro. La idea entonces es, a la luz de todo esto que he dicho, que puede ser un poco desordenado o un poco con varias aristas, la idea es ver cómo en estos discursos uno podría identificar tres, como digo, perspectivas para pensar algo así como una cartografía, ¿no? Desde dónde situar la relación entre humanos y máquina, o entre cultura y técnica, si queremos decirlo con Simón Don. Primera perspectiva. Habría una diferencia radical entre el carácter espontáneo de la imaginación humana y el mecanicismo de las máquinas. Desde esta perspectiva, el arte, la creatividad y la política, muy importante, serían de dominio exclusivo de lo humano. O dicho de otra manera, hay arte, hay creatividad y hay política porque lo que es propiamente humano es la facultad de la imaginación. O dicho incluso de otra manera, la imaginación como un resto no automatizable que salvaguarda la singularidad del humano y que por lo tanto, digamos, y que la consecuencia de eso es que exista algo así como el arte, la creatividad, la política o la moral o la ética. Y en ese sentido podríamos establecer algo así como un arco en la filosofía moderna, desde Descartes hasta Adorno y Horkheimer, que repiten esa oposición, ¿ya? O sea, y aquí termino con esta primera perspectiva, con esta cita de Adorno y Horkheimer. No la voy a leer en honor al tiempo, la dejo ahí. Pero es de la dialéctica de la ilustración, precisamente donde dice que lo que industrializa la industria cultural es la facultad de la imaginación, o sea, el esquematismo kantiano, y que por lo tanto entonces ya nosotros no necesitamos usar esa facultad de la imaginación porque ahora la ejecuta la industria. Y eso sería para Adorno y Horkheimer precisamente el carácter destructivo para la experiencia humana de la industria cultural. Precisamente porque entonces lo que nos estaría quitando la industria cultural es esa facultad esencialmente humana que es la imaginación, el juicio, digamos, su espontaneidad. Ahora, yo creo que muchas también de las críticas actuales a los algoritmos sigue operando esta distinción entre espontaneidad del pensamiento humano y mecanicismo del pensamiento algorítmico. También podríamos mencionar en ese grupo, obviamente no está pensando en algoritmos, pero sí está pensando en algoritmos, es que es Hannah Arendt con toda su crítica a la burocracia y al totalitarismo. O sea, para Hannah Arendt, la burocracia y el totalitarismo son sistemas sociales que son grandes algoritmos y que precisamente por ello son totalitarios y son inhumanos.
porque precisamente destruyen la política, que es esa discusión espontánea entre pluralidades, digamos. Pero es lo que sostiene la posibilidad de la política como discusión de lo diverso y de lo plural, es el juicio reflexivo, dice ella. Precisamente un juicio que puede evaluar cuándo se somete a una regla universal y cuándo no. Porque para Hannah Arendt la política es precisamente, en muchos casos, bueno, un ejemplo que siempre se da es cuando, alguien resiste al poder y eso genera una transformación social. O sea, la niña que resiste no sentarse en la parte de atrás del bus, o la niña afroamericana que decide ir a la escuela para blancos, digamos, sería no someterse a la ley universal, precisamente para, y esa es la política, digamos, para Hannah Arendt. Entonces, para Hannah Arendt, el funcionamiento mecanicista de una máquina social es la burocracia y la tiranía, el totalitarismo. Pero también en las lecturas actuales de autores como, no sé, Ed Finn, Eric Sadin, o Matteo Pasquinelli, y Joller, y Tostegel, en todas pareciera todavía operar este sistema dualista entre juicio humano y juicio maquínico. Segunda perspectiva. La diferencia entre la imaginación humana y las máquinas es solo el resultado de un aún insuficiente desarrollo tecnológico. Con el suficiente progreso técnico, esta diferencia será superada y llegaremos a lo que se ha llamado inteligencia artificial general o la singularidad. Esta línea está más bien asociada a movimientos que podríamos decir así tecnófilos, que creen, y también muy asociados a las corporaciones de tecnología, digamos, Silicon Valley, Elon Musk, Tesla, Google, etc. Y uno de sus grandes representantes en divulgar esta ideología es Raymond Kurzweil, por ejemplo, quien desde fines de los años 90 ya viene anticipando la posibilidad de una máquina espiritual, como la llamaba él. Y en este libro del 2012, por ejemplo, él propone de manera programática cuáles son los pasos necesarios para llegar a ser una máquina. O sea, de que los computadores son ahora aún estúpidos simplemente por un problema de falta de desarrollo técnico, ¿ya? No por una diferencia ontológica o de una radicalidad. Obviamente, puesto ante estas dos posiciones, uno claramente está más inclinado a la primera. Pero el punto, y aquí podríamos, por así decirlo, proponer una cuarta tesis. Ah, perdón, un otro ejemplo, que no es solo el de Kurzweil, es un ejemplo más contemporáneo, para esta segunda perspectiva, es esta empresa de inteligencia artificial que se llama Vicarious, que sus ingenieros publicaron el año pasado este paper que ha sido muy influyente, que se llama From Captcha to Common Sense, donde precisamente estos ingenieros dicen que, bueno, que en el Captcha, y eso es bastante es clave, o sea, en el software Captcha estaría la clave de la inteligencia artificial. Precisamente un algoritmo que pueda resolver el Captcha significaría un algoritmo que tenga una facultad de la imaginación y que por lo tanto podría acceder a esa capacidad de inteligencia artificial general. Y interesante que precisamente ellos hablan de common sense, que también es un término que, bueno, para Hannah Arendt es fundamental, para la política, para Rancière, para Ito Steyer. O sea, precisamente lo que estaría en juego ahí sería si todo eso que ha definido para la modernidad la política puede ser traducido a un algoritmo. Entonces, como para cerrar esta segunda perspectiva y estas primeras dos perspectivas y proponer aquí entonces una cuarta hipótesis, la cuarta hipótesis sería entonces que las perspectivas 1 y 2 repiten un marco antropocéntrico en el cual el juicio y la imaginación humana siguen operando como el criterio normativo, sea
o para distinguir al humano de la máquina, como en el primer caso, o para definir una máquina inteligente, en el segundo caso. Y aquí lo que aparece como fundamento, que me parece que es tan interesante, es que aparece esta relación como muy profunda entre mirada e inteligencia. Y esto se retoma o repite toda una tradición en la historia de la computación o de todos estos debates de si los computadores pueden pensar o no pueden pensar, si es puro cálculo formal o si pueden los computadores ejecutar operaciones creativas, imaginativas, espontáneas, significativas en el sentido de meaningful. Bueno, y para cerrar, entonces, creo que ya estoy bien en el límite de la hora, esta tercera perspectiva, que sería desplazarse desde este binomio, de esta oposición entre autonomía y automatismo, que es como, por así decirlo, clave en la modernidad, para pensar más bien en términos de estructuras y operaciones, o estructuras y complejidades. Desde esta perspectiva, entonces, la tarea programática que a mí me parece interesante desarrollar es redefinir la imaginación desde una perspectiva no antropocéntrica. La imaginación, entonces, ya no como aquella facultad, esa facultad mágica de un sujeto trascendental, sino la capacidad de un ente para intercambiar información con un medio asociado y negociar así entre las dos tendencias propias de todo sistema, que es conservación e innovación, estructura y complejidad o estructura y operación. Algunas indicaciones como para avanzar en este proyecto, en este programa. Primero, asumir el punto de vista de una genealogía de la imaginación, es decir, la imaginación no como una facultad trascendental, sino analizar en cada caso las relaciones de fuerza que han construido la concepción humanista de la imaginación. Ese es un trabajo que, por ejemplo, Germán Prosperi ha realizado de manera muy, muy, muy rigurosa, muy detallada, muy, muy, muy bien informada. Segundo principio, utilizar los conceptos de máquina abierta en Simondon y de ecología general en Hearle como principios generales de dónde pensar una noción no antropocéntrica de la imaginación. Es decir, entonces, no la imaginación como aquello que pertenece a un sujeto trascendental, sino como ese intercambio entre un ente y su exterior. Segundo, tercero y como continuación de este segundo punto, definir una noción relacional de imaginación. Significa que el juicio no es ejercido por un individuo, sea un individuo humano o un individuo técnico, sino que acontece en el intercambio energético entre una entidad relativa, que es siempre metaestable, y un medio asociado. Por eso digo, cuando un individuo intercambia información con un afuera, es siempre un afuera, el afuera relativo de un ente que ya es, o sea, que tiene un límite poroso precisamente con ese afuera. Y, nuevamente lo mismo, la imaginación entonces no como el atributo del individuo técnico, sino como operación de regulación de un conjunto técnico. Y aquí algunas variaciones posibles para pensar esta imaginación maquínica o esta tercera perspectiva sobre la imaginación, esta perspectiva no antropocéntrica. Entonces, un concepto muy interesante, el de simpoiesis, que ha trabajado Beth Dammster y Donna Haraway, entonces pensar algo así como una imaginación simpoietica en vez de autopoietica. A partir de Whitehead, una imaginación, por lo tanto, ambiental y no individual o trascendental. Como ha dicho Catherine Hales, a propósito de ella habla de un conocimiento, o sea, de una, claro, un conocimiento no consciente, pensar precisamente una imaginación no consciente. Y por último, con Simondon, pensar en algo así como una imaginación transductiva, que es algo que Simondon mismo ya inició a desarrollar en su curso precisamente que se llama Imaginación e Invención. Y en este contexto,
Y para cerrar, quisiera entonces una de las preguntas que queda por resolver, una de las preguntas importantes que me parece que queda por resolver en este contexto de alta automatización y al mismo tiempo alta precarización, es qué pasa con las nociones de valor y de trabajo a la luz de una noción no antropocéntrica de imaginación. Si asumimos esa tercera hipótesis, según la cual la imaginación era precisamente el resto no automatizable que definía la concepción antropocéntrica de la crítica al capitalismo y a la economía política de Marx. Entonces, dicho de otro modo, y para terminar, ¿cómo definir una noción, y esta sería como la tarea programática, cómo definir una noción no antropocéntrica de valor y de trabajo que se ajuste mejor a este nuevo paradigma de una ecología general, lo queremos decir con Eric Hare? Y bueno, les agradezco mucho la atención y les pido disculpas si me extendí más de lo permitido. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. No, el tiempo estuvo perfecto. Así que, bueno, abrimos ahora el espacio de preguntas, debate, intercambio. Pueden ir quienes están aquí incluidos en la reunión de Zoom, pueden ir pidiendo la palabra en el chat, ¿sí? Así nos ordenamos con las intervenciones. Y también quienes nos están siguiendo a través de YouTube, la transmisión en vivo, pueden dejarnos comentarios en la sección homónima y Ayelen después nos va a traer las intervenciones que haya allí disponibles. Ernesto había levantado la mano hace un rato, pero no sé si fue intencional o fue el algoritmo. Sí, bien. Acá entonces está Diego para arrancar, si querés. Después Dale, te dale. invito. Arranco yo entonces. Bueno, buenísimo, Claudio, genial. Veníamos de leer justo el Noscopio y de discutir ese texto la semana pasada, así que tuvo mucho eco con las cosas que presentaste y con el proyecto bastante ambicioso en relación al tema de imaginación. Yo tengo dos preguntas, voy a hacer una y después hago la otra más adelante, así dejo espacio. La que voy a hacer tiene que ver más con la parte final que presentaste de la propuesta, ¿no? A mí me parece que la idea de una teoría de la imaginación aquí es un proyecto fuerte, ambicioso, efectivamente, y lo que estoy pensando son si las categorías mismas ya tienen un sesgo, como podemos pensar, en relación a lo que supone, ¿no? Porque una teoría de la imaginación supone necesariamente un agente, ¿sí? No un agente humano, ¿no? Creo que eso ha quedado claro y coincidiría con la presentación que has hecho. Pero podemos, si se quiere, describir procesos en términos no agenciales, ¿sí? Que en definitiva estarían haciendo más o menos cosas similares. Por ejemplo, si decimos que hay descubrimiento de entidades o detección eficaz de mecanismos, ¿sí? No podríamos decir que hay algo así necesariamente como un agente. Y acá el problema que aparece es la correlación entre creatividad e imaginación, ¿no? Porque parecería ser que la imaginación sí está anclada a un agente de cualquier tipo, pero podemos hablar de procesos creativos sin pensar directamente en agentes que sean la fuente de sentido, de inteligibilidad de esos procesos creativos. Y entonces, en relación con la primera perspectiva que habías planteado, yo pensaba, claro, la habitual correlación entre espontaneidad y humano para separar al mecanismo máquina, ¿no? No llega a la espontaneidad. Y habitualmente, o en varios escritos, se va a buscar obras de arte o ejemplos paradigmáticos de actos espontáneos a los que no podrían llegar quizás los esquemas mecánicos. Pero yo pensaba que el mayor ejemplo de creatividad no está quizás en obras prototípicamente de arte o prototípicamente humanas, sino en la misma naturaleza. Es decir, ver una bacteria, ver un organismo es mucho más claro para entender que hay creatividad sin agencia y sin ordenamiento de ningún tipo, ¿no? Entonces eso, si tenés pensada como una posible línea de objeción que se podría plantear para una teoría de la imaginación posantropocéntrica, ¿sí? Pero que aún
comparado con esta noción de creatividad absolutamente naturalizada, tendría todavía un residuo antropocéntrico, un residuo que es remisible al humano. No sé cómo lo ves. Sí, bueno, genial. O sea, me parece que hay un punto ahí muy, muy, muy importante. Uno podría, por un lado, la respuesta, digamos, la salida más fácil, uno podría pensar algo así como una especie de agencia débil, digamos. Pero tu segunda parte de la pregunta, que me parece que es como ahí donde uno encuentra cuestiones más interesantes, precisamente para pensar esa noción como no antropocéntrica de imaginación y creatividad, y precisamente los fundamentos para Simondón, pero también para Whitehead o para la idea de simpoiesis y todo eso, son todos ejemplos de la naturaleza, o sea, de organismos vivientes. O sea, y Whitehead precisamente dice, piensa en términos de una creatividad no agencial, digamos. O sea, no asociada a un agente. Y lo dice de manera explícita. Y el ejemplo, y bueno, también estaría, podemos pensar, Bergson. Y ahora, el riesgo de todo eso es siempre como que caigan como en una corriente un poco vitalista, como de encontrar en la vida como una especie de marco normativo, digamos, en la vida natural, digamos. Entonces, ahí siempre esa sería una cautela respecto de esa línea. Así que, pero bueno. No sé si respondí la pregunta, no sé si se puede responder, pero está bien, creo que es una línea de pensamiento. O sea, por un lado, asumir esta especie de agencia débil de esta perspectiva no antropocéntrica, por otro lado, todas estas tradiciones, como digo, Bergson, Whitehead, el mismo Simondón, que ven en los organismos, en la individuación vital, un fundamento como para este pensamiento no agencial de la naturaleza. Pero también eso habría que tomarlo con cautela, diría yo. Claro, sería como que la imaginación va a ser siempre más demandante que una teoría de la creatividad, porque la creatividad parecería requerir menos, parecería que es más fácil encontrar en lugares donde no hay normatividad, o al menos no humana, ¿no? Sí, totalmente. Bien, estaba Andrés Bacari con una pregunta también para continuar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Porque estoy usando una nueva computadora que no sé qué está haciendo. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Ah, genial. Bueno, me quedo tranquilo. No, primero quería hacer un comentario y después una pregunta un poco general. Siguiendo de la pregunta de Diego, a mí me parece que acá se plantea un problema análogo al de la marca de lo cognitivo en las teorías de cognición distribuida, ¿no? Es decir, bueno, si vos tenés un sistema extendido, realidad aumentada, de cognición aumentada, etcétera, ¿bajo qué punto de vista es un sistema cognitivo, ¿no? Y ahí el debate es que la idea de lo cognitivo refiere a una especie de modelo humano, que la máquina o el sistema híbrido extendido está como reproduciendo. Y me pregunto si acá no se nos presenta un problema análogo, es decir, cuál es la marca de lo imaginativo, ¿no? Si vamos a decir, bueno, una máquina imagina, etcétera, etcétera, siempre va a haber una especie de dependencia residual en alguna capacidad humana previa y que en cierto modo es pura o se encuentra de algún modo pura, de un modo arquetípico, ¿no? Ese es un comentario, ¿no? No sé si ahí, me parece por ahí hay un problema para discutir. No, lo segundo es interesante también que tenés como dos perspectivas acá que hay que tener en cuenta y en cierta manera conciliar o encontrar algún tipo de compromiso. O sea, tenemos por un lado toda una tradición que viene de Marx, que es, llamémosla, la tradición de la exteriorización, ¿no? Digamos que cualquier sistema técnico tiene algún tipo de práctica previa que la máquina exterioriza. Sí. Perdimos a Andrés. Se le fue la conexión, parece, che. A ver.
si se conecta otra vez. Perdón, se me cayó Zoom. Disculpen, quedé ahí en el limbo informático con un. Volví acá. Siguiendo con la idea. O sea, tenés la visión de la exteriorización, que bueno, pues retoma Stigler, que parece asumir que hay algún tipo de capacidad humana previa. Es más, hay un libro genial que les recomiendo que es la Mechanization Takes Command, de Siegfried Gideon, libro escrito en los años 30, 40, donde él analiza, digamos, todas las, en el siglo XIX, muchas de las, por ejemplo, las máquinas de agricultura, de cosecha, tratan de imitar los gestos humanos, ¿no? De recolección, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Vos arrancaste, Claudio, con Virilio, y Virilio es interesante porque es como un representante de una escuela opuesta, que dice que en realidad no hay una exteriorización, sino que estos cambios, estas innovaciones tecnológicas, surgen en cierto modo de trayectorias ya inmanentes en el mismo desarrollo técnico, ¿no? Ahí tenemos también un dejo simondoniano, etcétera, etcétera. Acá es interesante estas dos posiciones, porque las conclusiones son muy diferentes. Por ejemplo, la conclusión de Latour es que necesariamente, perdón, Latour, cualquiera estoy mandando de Virilio, es que, no, pues estaba leyendo Latour esta mañana, que es latureado. Es que, digamos, por ejemplo, en la máquina de visión, Virilio habla de una eugenesia de la mirada, o sea, que dice que la misma estructura técnica de la visión técnica lleva a un empobrecimiento de la imaginación, que cada vez hay menos imaginación, porque ya las máquinas te van tirando, digamos, incluso Virilio habla de Mickey Mouse, de los símbolos de Marilyn Monroe, los labios de Marilyn Monroe, o sea, todos estos ejemplos de un empobrecimiento de la imagen, ¿no? Que cada vez las imágenes son más icónicas, imagínense logos, ¿no? Que cada vez son más rápidas y contienen como más información, pero eso es una estrechez cada vez más de la imaginación, ¿no? Como lo ve Virilio. Que bueno, dicho sea de paso, es un texto profético, el Virilio ahí habla de la visiónica, por ejemplo, todavía no se usaba el término inteligencia artificial y Virilio ya está tratando de pensar un término para darle a esto, ¿no? Le dice visiónica. Y lo ve de nuevo como un aspecto de una trayectoria inmanente y en cierto modo inevitable. Digamos que una vez que automatizás la mirada, vas a empezar a automatizar el juicio y la imaginación, digo, ya hay una especie de trayectoria ya dada, ¿no? Eso. Bueno, gracias, Andrés. No sé si claramente no puedo responder a tus preguntas, pero lo único que podría decir respecto del primer punto es que efectivamente, precisamente por el primer punto, o sea, de que hay esta tendencia a, por así decirlo, medir con criterios humanos o antropocéntricos la operación de las máquinas, es que me parecía interesante, por ejemplo, mencionar este concepto de Catherine Hales, yo lo dije mal, dije conocimiento no consciente, pero el término es non-conscious cognition, o sea, precisamente a lo que tú te referías. O sea, ella precisamente está tratando de desantropomorfizar el análisis de la cognición, o sea, de decir que puede haber cognición que no por eso es agencial, autorreferente, digamos, autoconsciente, etc. Entonces, eso por un lado, o sea, sería, por eso a mí me parece la importancia de esa tercera perspectiva, o sea, precisamente como de resistir los otros dos polos que o dicen, no, si los computadores son inteligentes, o no son inteligentes, digamos. Bueno, quizá hay que preguntarse, digamos, otras maneras de pensar la relación entre humanos y máquinas y las nociones, por ejemplo, de inteligencia y todo eso. Ahora, eso siempre carga con el problema que tú lo mencionas respecto a la cognición o que mencionaba Diego respecto a la imaginación. O sea, quizá hay que inventar nuevas categorías que ya no vengan cargadas,
normativamente como la de imaginación o como la de cognición. Bueno, respecto a las dos perspectivas, sí, bueno, creo que pone ahí un ojo en una cuestión, como por así decirlo, metodológica bien importante, que habría que tener ojo de separar. O sea, así como yo estoy haciendo esta cartografía, bueno, también hacer ojo de esas dos tradiciones críticas, porque efectivamente uno puede hacer una lectura más bien Stigler versus Virilio, digamos. Y Marx, la complejidad del pensamiento de Marx da para que uno lo agarre de cualquiera de los dos lados. Entonces, como que me parece muy, muy correcta tu observación como para tenerlo presente, digamos, más que tener una respuesta, digamos. Muy bien, estaba Ernesto con una pregunta para continuar. Bueno, nada, en principio, decir que me gustó muchísimo la exposición. Me parece que son problemas tremendamente interesantes y urgentes en el sentido de cómo podemos comprender, digamos, este quilombo en el que estamos viviendo, ¿no? Que es un poco la sociedad contemporánea. Y básicamente me quedé, digamos, como muy entusiasmado con la última pregunta que hacías, porque claro, no sé si entiendo bien, digamos, incluso el planteo de Marx, pero la idea, me parece, puede tener que ver con preguntarse, ¿no? Hoy, ¿no? En la realidad tal como es ahora. ¿El trabajo humano sigue siendo, de alguna manera, la fuente del valor? ¿Sigue siendo, digamos, el origen del valor? Digamos, ¿eso lo podemos constatar hoy o ya, digamos, se empiezan a ver otras tendencias? Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, si en Marx hay conceptos que son tan fundamentales, tan estructurales a su teoría, y que poseen cierta carga antropocéntrica, hasta qué punto podemos, digamos, avanzar, sí, hacia una reconceptualización marxista, ¿no?, del capital que abandone esa perspectiva antropocéntrica, ¿no? Eso me parece que es fundamental, y la verdad que me gustaría saber cuáles son las respuestas que, en todo caso, o tentativas de respuestas que vos tenés a esas preguntas que dijiste al final, que me parecen tan, tan importantes. Eso por una parte, y por otra parte un señalamiento de algo, una idea muy confusa que me da vueltas en la cabeza. También me gustó mucho esto que proponés de una genealogía de la imaginación, y por decirlo así, yo he tratado, no todavía con demasiada profundidad, pero explorar el problema desde la otra punta, ¿no? Y ver, bueno, ¿qué pasa con la imaginación, sí, hacia fines del medioevo y en el ascenso de la modernidad? Y me he llevado una buena sorpresa viendo cómo, si uno busca teorías de la imaginación a lo largo de la historia de Occidente, las encuentra muy fuertemente desarrolladas en lo que fue el pensamiento árabe medieval, ¿no? Y se puede ver cómo, de alguna manera, en el surgimiento de la modernidad hay como una especie de desvalorización del concepto del fantasma, ¿no? Como se lo llamaba, que coincide, por decirlo así, con una individualización del pensamiento, ¿sí? Porque un poco para estos filósofos árabes, el pensamiento siempre no era algo que pasaba, por decirlo mal y pronto, adentro de nuestras cabezas, ¿sí? Sino que tenía un conjunto de elementos que tenían que entrar en relación para que pueda llevarse a cabo, ¿no?, el pensamiento. Y un elemento importantísimo es justamente la imaginación, que ya Aristóteles había dicho que nada podemos pensar sin las imágenes, ¿no? Nada podemos pensar que no hayamos imaginado antes. Bueno, un poco eso sería. No, genial, genial. Muchas gracias, Ernesto. Las dos preguntas muy, muy buenas. Parto por lo último, que precisamente es interesante lo que menciona, porque muchos de estos autores, bueno, Germán Prosperi, pero también hay otro autor en Chile que tiene una especie de historia de la imaginación, bueno, acá en Italia, Coccia,
Y todos le dan mucha importancia al averroísmo, precisamente como límite entre el medioevo y la modernidad, precisamente por lo que tú estás mencionando. Entonces, yo creo que hay ahí, o sea, Prosperi, en Chile se llama Amar, de apellido, el académico que hace ese, se llama Ética de la Imaginación el libro, o La Imaginación de Cocha. Precisamente todo en el averroísmo encuentran ese límite en el cual desde el cual hay que partir para que se funde la modernidad, ¿no? O sea, desde el cual hay que distanciarse. El fantasma, por así decirlo, el reprimido, digamos, que tiene que, pero que sin embargo siempre vuelve, eso es lo interesante, o sea, muy también como freudiano, o sea, precisamente lo que es reprimido en la distinción entre, digamos, sensibilidad y entendimiento, vuelve a aparecer una y otra vez en los momentos claves en la tercera crítica del juicio, digamos. En los momentos claves, cuando ya no se puede superar ese dualismo, la imaginación vuelve a aparecer como... Entonces, ahí también uno podría rastrear ciertas como perspectivas, no sé si decir no antropocéntricas, pero al menos no moderno-occidentales de imaginación. Entonces, eso también es muy interesante. Y también, bueno, en Aristóteles como fantasía, pero en Aristóteles no una... Para los griegos todavía no hay facultades psicológicas, o sea, no ocurre en facultades psicológicas, digamos, como en la modernidad. A propósito de lo primero que pregunta, bueno, eso es algo que nosotros con algunos de los colegas aquí hemos venido tratando de trabajar ya desde hace un par de años y es un proyecto que avanza muy lento, digamos, lo de esta especie de qué le pasa a la crítica a la economía política hoy. Y ahí hay perspectivas, bueno, hay como con toda la tradición marxista hay cantidad infinitas de interpretaciones. Pero en la discusión contemporánea sobre algoritmos en particular, podríamos decir que hay dos como grandes perspectivas dominantes. Bueno, la que yo mencioné de Heteromation o de Crawford, pero que también hay muchos más autores que trabajan ese tema, Metzadra, etc., incluso, bueno, muchos italianos, a propósito precisamente, o sea, del popperismo italiano, que insisten en que la composición orgánica, si lo queremos decir con Marx, en la composición orgánica del capital contemporáneo siguen habiendo cantidades gigantescas de trabajo humano y esas son las que producen valor y esas son las que son explotadas y que el valor que se produce en Facebook o en Google es simplemente la transmisión, digamos, la captura o la extracción de las dimensiones de donde la tasa, o sea, la composición orgánica, la composición técnica del capital sigue siendo muy, muy baja, o sea, donde todavía es mucho el capital, el trabajo humano que tiene que estar ahí operando. Esa sería una perspectiva. Otra perspectiva es la que proponen, por ejemplo, autores como Mackenzie Wark o Brian Masumi, que es como, olvidémonos del capital, porque si hablamos de capital, hablamos de trabajo humano. Olvidemos entonces del capital y bueno, el último libro de Mackenzie Wark, que se llama Capital is Dead, va un poco en esa línea. Entonces, Wark dice, olvidémonos de hablar de capital, porque si hablamos de capital, lo que estamos hablando es de la explotación del trabajo humano. Lo que vemos hoy día es más que la explotación del trabajo humano, la explotación de la información, de la naturaleza, de los animales, etc. Entonces, no hablemos de capital, hablemos de otro modo de producción. Entonces, Wark, en un gesto un poco también provocativo, dice, bueno, despojémonos de toda la crítica al capital y ¿con qué nos quedamos? A propósito de la pregunta que tú hacías, bueno, quedémonos con el concepto de modo de producción de Marx. Ese es el único concepto que nos sirve, digamos, porque toda su crítica al valor es antropocéntrica, pero lo que no es antropocéntrica es su noción de modo de producción. Es una provocación un poco también de alguien que, un autor que en general es muy interesante porque precisamente siempre está arriesgando esas provocaciones como para hacer pensar. Y Masumi, en su tradición más bien deleuziana, nietzscheana, de lo que se...
De lo que quiere despojarse es de la teoría cuantitativa del valor. O sea, lo que para Masumi es fundamental para pensar hoy es una teoría cualitativa del valor. Y para Masumi, incluso la teoría marxista del valor seguiría siendo cuantitativa y, por lo tanto, no permitiría pensar eso que es la esencia del mundo, que es las intensidades, los afectos, lo inmenso, digamos, lo cualitativo. Estos son como algunas ideas como de autores que están como tratando de pensar esa cuestión hoy, pero como toda tradición, como todo vínculo con Marx, siempre abre un nido de, ¿cómo se dice? Una caja de Pandora, digamos, de discusión. Un pandemonium. Sí, no, un tarro, o sea, en inglés es como un tarro de gusanos, digamos, que uno lo abre y ya no lo cierra más, digamos. Recuerdo cuando hicimos un curso en Córdoba que era sobre economía de la atención y todo eso, empezaba la discusión sobre Marx y quién era más marxista que el otro y perdimos como 3 horas en eso. Así que, pero bueno, nido de barriletes. Bueno, muchísimas gracias. Un pequeño comentario. Pienso ahí también que se me ocurría mientras te escuchaba que claro, a esto pueden contribuir, ¿no?, las discusiones quizás más específicas sobre esto, el concepto de valor en Marx, ¿no? Y ahora me acordé que bueno, hay definiciones o ¿cómo decirlo?, líneas de trabajo que tienden a buscar más la definición del valor desde un punto de vista formal, ¿no? Y en el primer capítulo directamente del Capital. Entonces, ahí también podría, digamos, uno agarrarse de una definición quizás más formalista de valor para no tener, digamos, que sacrificar el aparato conceptual marxista en virtud de un antropocentrismo que, evidentemente, en los hechos, ¿no?, resulta como demodé, digamos, y aparecen cada vez más contraejemplos que tienden a cuestionarlo. Sí, yo en algún momento también tratamos de trabajar mucho de cómo, a partir, por ejemplo, de esa tradición que decía Andrés, de Stiglitz y de exteriorización, cómo también la distinción entre trabajo vivo y trabajo muerto era, no podía seguir siendo sostenida, pero no lo hemos podido publicar en ningún lado porque lo mandamos a evaluar y siempre nos salen con, digamos, la Biblia marxista. Y no, entonces no lo hemos podido publicar, creo que lo vamos a publicar online nomás como para saltarnos. Precisamente porque hay mucho en juego también, como asumir perspectivas así. Entonces eso también es, porque precisamente toda la crítica, toda esa distinción para Marx era para como crítica a la economía política que creía que el capital podía producir valor en sí mismo, ¿no? Esta idea de máquina perpetua del capital. Entonces, asumir esas perspectivas también como implica perder ese horizonte, digamos. Entonces, bueno. Pero muchas gracias, muy, muy interesante. Gracias, Claudio. Matías, creo que tenía una pregunta. Hola, Claudio, ¿se me escucha? Sí, muy buena la exposición, me gustó mucho y ya desde el principio más o menos me daban ganas de preguntar algo que resultó estar sobre el final y que es un poco esto último que estaban charlando recién con Ernesto, relativo al tema del valor, pero yo tengo una pregunta también en relación a eso, pero es de otra índole me parece y es un poco más general. Me resulta particularmente interesante o complejo el tema del valor cuando hablamos de esta cuestión del análisis de los individuos como entidades relativas, la metaestabilidad y demás. Es decir, pensar al valor desde ese punto de vista como la producción de una entidad relativa y metaestable me parece complejo e interesante en relación al problema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque para que haya valor, digamos, tenemos que plantear cómo es posible el valor en primer lugar. El valor en general. Más allá de que después distingamos cuál es el valor, el esquema de valor adecuado para valorar el trabajo, valorar lo que fuera. La pregunta más general es cómo es posible el valor, en primer lugar. ¿Qué es el valor?
la posibilidad de valorar. Y a diferencia de otras facultades o por lo menos ciertas capacidades cognitivas de las entidades en general, me parece, por ejemplo, que la percepción es relativamente fácil de distinguir en las máquinas como capacidad. Podemos verla en la capacidad de recibir imágenes del mundo exterior, captar sonidos, etcétera, etcétera. La posibilidad de juzgar, como mostraste vos, también es relativamente ubicable, es decir, la capacidad de subsumir en conceptos y demás. Ahora, la capacidad de valorar no me parece tan fácil de ubicar en ninguno de esos dos aspectos anteriores, ni de ubicar en general. Y para poder generar una valoración suprahumana, digamos, o por lo menos extrahumana, no antropocéntrica, que involucre a las máquinas o otro tipo de entidades, me parece que tendríamos que poder postular una especie de ontología del valor, ontología axiológica, para poder plantear cómo es posible la valoración más allá de nosotros en, por ejemplo, las máquinas. Y no sé si tenés alguna aproximación hacia eso, porque a mí me resulta complicado el asunto en ese sentido. Ese es el... Sí, bueno, es un tema importante y muy interesante. Nosotros justamente hemos estado, lo que hemos estado discutiendo, discutimos mucho el año pasado, aquí, bueno, con Darío, que se tuvo que ir, también con un colega brasileño, Lucas Vilalta, que también trabaja Simón Doniano, y precisamente nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con la noción de valor en este contexto de unidades relativas? ¿Qué teoría del valor sería adecuada a una unidad metaestable? Y allí, bueno, creo que tú haces esta pregunta un poco demasiado grande, como qué es el valor, que claro, ahí ya hay que empezar a de nuevo habría que hacer como una especie de cartografía un poco de cómo, para de nuevo pensar distintas tradiciones que han, desde dónde se ha sido pensada esa cuestión, porque uno podría pensar, bueno, hay toda la tradición, o sea, Marx está pensando el valor en términos de tiempo abstracto, tiempo humano abstracto. Y en ese es un debate que él está teniendo con la economía política. Pero uno podría asumir una perspectiva más heideggeriana, donde el valor tiene que ver, es una pregunta esencialmente humana, que tiene que ver con el problema del significado, el sentido, el ser hacia, digamos, el estar hacia. Y ahí, cuando tú dices, bueno, esta pregunta ontológica por el valor, el único que yo he visto que se arriesga algo así en el mundo contemporáneo es Masumi. El único, digamos, que se arriesga a proponer locuras de ese tipo que yo he leído es Masumi. O sea, Masumi, efectivamente, en 99 tesis sobre el valor, él dice, bueno, el valor... En esta especie de escritura aforística que él tiene, Nietzscheana, dice, el valor es demasiado importante para dejársela a los economistas. Digamos, ya, volviendo a esa pregunta de que habría algo así como lo que está en juego en una perspectiva existencial, sea humana o no humana, es el valor. O sea, y que el problema es que el problema del capital y de la modernidad es que le entregamos el valor al análisis económico, y, o sea, o que hicimos valor y economía de sinónimo. Entonces, claro, y Masumi, alguien que ve en Simondón y en esta idea de unidad relativa un fundamento para él importante, solo que Masumi lo menciona, hay un par de entrevistas lo menciona, pero Masumi nunca ha desarrollado un trabajo en profundidad sobre Simondón, así como lo ha desarrollado, bueno, aquí dicen Gabriel Tarde, o Nietzsche, o Deleuze, o en el último, en este sobre el valor de Rouillet, a propósito de la filosofía del valor de Rouillet, pero nunca sobre Simondón. Entonces estaría por ver qué nos queda. Pero lo único que se atreve a una, digamos, un proyecto así de ambicioso hoy en día es alguien como Masumi, que yo haya encontrado. Y la otra perspectiva es la perspectiva, por ejemplo, de autores marxistas duros, actuales, como el Grupo Crisis o Moishe Postone, que dicen, no, olvidemos, el valor es una relación social, o sea, lo que importa es quién manda y quién obedece, digamos. Y el valor es una manera de hacer que unos manden y que otros obedezcan, digamos. Entonces, no es un problema ontológico de quién produce valor, quién tiene valor.
La manera, el valor es una forma social que se inventó para hacer que unos tengan que obedecerle a otros, digamos, porque para asegurarse sus condiciones de existencia tienen que obedecerle a otro y el mecanismo que se inventó para eso fue la forma valor. Digamos, valor no remite a preguntas ontológicas, ni siquiera epistemológicas, responde a preguntas más, meramente de relaciones sociales. Entonces, como para ellos, Bamasumi sería un metafísico, digamos. Pero bueno, ese será otro proyecto. Muchas gracias por la respuesta, Claudio. Me pareció muy clara. Y si esa tensión que planteas entre digamos, el análisis más metafísico, por así decirlo, el análisis más estructural o formal o social, etcétera, está muy claro. Y me parece que es algo que queda pendiente, particularmente en el tema de la IA, por esta cuestión de que en general se suele interpretar a las máquinas como el paradigma de aquello que no valora. O sea, no valora en el sentido de no quiere, no prefiere, no solo hace. Y esa dimensión. Tal cual. Hay un libro muy importante que se llama Inhuman Power, que dice, si queremos programar algoritmos que produzcan valor, tenemos que programar algoritmos que quieran seguir siendo. Y que para seguir siendo, tienen que someterse al capital. Digamos. Esa sería la única manera en que los algoritmos producirían valor. Pero eso es una explicación marxista ortodoxa. Bueno, Claudio, hay una pregunta acá en el chat del Zoom que nos dejó Sebastián, que dice que tiene mala conexión, así que prefiere que la leamos. Dice, muy interesante y pertinente tu presentación. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedes interpretar el estatus de las imágenes generadas en dispositivos de realidad aumentada, como los HoloLens de Microsoft? ¿Es posible pensar ahí un estatus híbrido entre lo representativo y lo maquínico, donde la imaginación queda en el límite entre lo antropocéntrico y lo algorítmico? Dice, tal vez sea otra vía para pensar el trabajo con esas tecnologías. Por ejemplo, Ford utiliza esa tecnología en el diseño de automóviles actualmente. Esa es la pregunta. Sí, muy, muy buena pregunta. Yo no, la verdad es que, o sea, me parece correcta la interpretación de Sebastián de pensar como ese espacio como un espacio híbrido. Me parece muy, muy y precisamente porque un espacio híbrido puede ser un muy buen caso de estudio, digamos, porque permite como precisamente ese encuentro. Nosotros no lo hemos trabajado para nada, lo de la realidad aumentada. Pero me parece que esa manera de plantearlo como espacio híbrido es muy interesante y podría ser un caso de estudio muy rico porque especialmente ese espacio limítrofe, digamos. Así que bueno, eso. Gracias, Sebastián. Bien, creo que Agustín tenía una pregunta que se había anotado en el chat. Buenas, Claudio. Qué bueno volver a escucharte porque siempre te das una vuelta más al rublo, digamos. Ya escuché esta charla varias veces y cada vez tiene más aristas y más complejidad y las piezas encastran cada vez mejor, ¿no? Pero por ahí para retomar un poco la pregunta de Sebastián sobre la realidad aumentada y lo que estabas discutiendo recién del valor, me parece que digo, ese caso de la realidad aumentada parecería como uno de esos casos interesantes para abordar el problema de la heteromación, ¿no? La heteromation como este momento donde justamente estos dos ámbitos, lo cualitativo y lo cuantitativo, parecerían ahí entrar en conflicto. Y quizá para traer a un ausente que hoy no está, que es Pablo Rodríguez, quizá la idea que él por ahí desarrolla a partir de Simondon y de la lectura de Deleuze y de Guattari de lo individual, sea la forma de pensar, o sea, ¿podría haber alguna lógica de valor individual que permita dar cuenta de esta intraductibilidad entre los dos órdenes, que sería justamente ese ámbito de dividez que está ahí sin poder resolverse, que la heteromación como ese híbrido entre trabajo humano y trabajo maquínico, si se lo puede llamar trabajo maquínico, volvemos al mismo problema, ya trabajaste mucho en tu libro,
Y yo pensaba por el término que usan los ingenieros de Google para el reCAPTCHA, que era crowdsourcing. O sea, en vez de outsourcing, crowdsourcing, delegación en la multitud. Este, es una especie de explotación distribuida, y por ser distribuida se licúa un poco ese sesgo de explotación. Que bueno, por ahí Pasquinelli y Doller con el noscopio lo traen de vuelta a ese extractivismo o esa explotación a la mesa, digamos, de la discusión. No sé si habías pensado algo así. Bueno, lo pido solamente como una idea a partir de lo que se venía discutiendo, y me acordé del término de Google, que me parece que ilustra o pone en evidencia esa crisis, digamos. Sí, bueno, gracias por el comentario inicial, porque yo siempre tengo miedo que voy a repetir la misma historia y que ya ustedes ya me han escuchado tantas veces. Así que bueno, saber que al menos alguna nueva vuelta le estamos dando. Sí, me parece que efectivamente, también en conexión con lo que decía Sebastián, o sea, pensar esos espacios híbridos o asumir lo híbrido como método, digamos. Eso es un poco también, bueno, muy también en la línea de Deleuze y Guattari, o sea, siempre partir por el medio, siempre partir por lo sucio, digamos, no por las categorías abstractas ya purificadas. Y en ese sentido, pensar que siempre todo trabajo humano siempre ya fue un técnico, digamos, que todo trabajo técnico ya siempre fue con un resto de trabajo humano. O sea, pensar, entonces, esas categorías de lo híbrido, por ejemplo, del cyborg en Haraway o en Catherine Hales, o sea, pensar siempre el espacio ese de contaminación, me parece como método es interesante de pensar y puede resolver algunas cuestiones como de dejar de pensar en términos de individuos que se, o sea, o sea, de relaciones interindividuales como individuos que ya están constituidos como abstracciones y se relacionan, y más bien en esta especie de conexiones transindividuales o individuales o híbridas o híbrido a lo Haraway, digamos. O sea, ese como metodología para pensar el problema me parece que es importante, solo que es difícil, digamos, porque uno tiende más bien a pensar en términos abstractos y a poner los dos polos o los tres polos, cuando lo que importa quizás es quedarse en esos espacios que intermedios. Así que bueno, vamos a, o sea, creo, me parece importante siempre recordárselo. Bien, para continuar, Dusan quería hacer un comentario. Sí, hola Claudio, ¿qué tal? Sí, tengo una observación. Bueno, es muy interesante lo que mencionas sobre cómo conectar esto con la teoría del valor, sus consecuencias. Y recordé y suelo recordar una cuestión que puede parecer un tanto formalista en los términos, para ser discutido en términos marxistas, pero creo que está muy relacionado con la introducción de la cibernética, la teoría de la información, y la idea misma de valor. Y es una observación muy, muy famosa de Heinz von Forster, que proviene de la cibernética de segundo orden, en torno a la idea de valor propio, o Hagen Value, que más o menos definiría o establecería el límite de una operación recursiva, entendiendo que la consecuencia lógica de la introducción de la cibernética es necesariamente una lógica de múltiples valores. Y en ese sentido, el problema de la teoría del valor de Marx sería que se trata de una lógica de un valor, de algo que es positivo y negativo, y según el cual se podría generar un razonamiento. Por lo tanto, permanecería algo así como atado a la lógica dialéctica. La consecuencia de pensar en múltiples valores creo que se conecta de buena manera con aquello que mencionaste sobre la ecología general, que es la pregunta de Eric Horle. En esos términos, uno tendría que al menos pensar, en tanto que comparten un operador común, que es la información, qué significa la explotación de la naturaleza o qué significa la explotación en el campo o en el medio de la información,
¿Y qué mundo común se produce? Capaz que ya no es un comunismo, un comunismo de hombres libres, sino una composición. O otra imagen, que es también un ejercicio que suele hacer Latour al respecto, de crear cuestiones como imágenes que no sean la del globo, ni del planeta, ni la del Leviatán, sino una cuestión compuesta por técnicas, seres no humanos. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que, si bien es formal porque refiere a cuestiones como numéricas de cálculo, puede tener implicancias como interesantes, sobre todo si estoy pensando en la máquina abierta, un modelo general de máquina, de sistemas que usualmente son radicalmente diferentes para este paradigma previo. Pero aquí uno podría, qué sé yo, pensar múltiples formas de explotación o la necesaria, de qué manera pueden estar acoplados, necesitan estar acoplados para coexistir en un mismo mundo, que ya no es una sociedad, sino es que es una cuestión más bien extendida, precisamente gracias al concepto de información. Sí, lo planteo más bien como comentario, o capaz que sea, haya motivos para rechazar una propuesta como esa. No, me parece que va muy en la línea de cuestiones que hemos venido trabajando también durante el año pasado, de esta relación entre marxismo y cibernética. O sea, precisamente, ¿qué le pasa a nociones como la de máquina, como la de información, como la de valor o como la de trabajo con todo el aparato cibernético? Yo creo que efectivamente esas cuestiones formales no son menores, digamos, para pensar, para imaginar nuevos sentidos, así como lo imagina Haraway. A mí me parece que Haraway en ese sentido es muy importante porque, por el trabajo de imaginación que implica. Y de nuevo volvemos a la cuestión, o sea, como a ese vínculo profundo entre imaginación y política. Y esas ecologías que ya no son las utopías antropocéntricas comunistas, sino más bien ecologías de intercambios de información, digamos, ecologías híbridas, no sé. Pero efectivamente esos formalismos de la cibernética no son detalles menores, digamos. O sea, también toda la discusión de Stafford Beer sobre automatización y la automatización fordista y luego la automatización cibernética, todas esas diferencias no son menores. No son menores porque también es lo que posibilita en el mundo contemporáneo no solo no son menores para imaginar a los Haraway como ecologías posibles, sino porque son las distinciones que posibilitan como los múltiples niveles de explotación del capital, o sea, desde explotación de extracción de materias primas hasta explotación de trabajo no remunerado a través de plataformas como CAPTCHA. Bien, Aye, creo que podías traernos algunos de los comentarios o preguntas que habían ido dejando en YouTube. Sí. Bien, les agradecemos a todos y a todas los comentarios en el chat. Bueno, en principio todos agradecen y dicen muy interesante, Julio Pinto, muy interesante, Andrea, muy bueno, Claudio. Agustina Piumeto también dice muy bueno, gracias Claudio. Darío Sandroni, muy bueno. Renzo Filinich dice los modos de intercambio de Caratani. Y Julio Pinto hace una pregunta, dice, entonces, en cierto punto se busca que tomen características humanas como la imaginación o el valor desde lo antropocéntrico. ¿Mejorarían si pensaran o imaginaran siendo programadas para pensar? Bueno, esa sería la perspectiva 2 que yo definía. O sea, muchos de estos autores, por ejemplo, Kurzweil, hace una especie de taxonomía. Ahora, los libros de Kurzweil en general son libros de divulgación, entonces son generalmente simplifican bastante, pero hace taxonomía, entonces bueno, está la creatividad, está la capacidad de anticipación, etc.
la capacidad de asociación, y él después de esa taxonomía dice, bueno, ¿qué es lo que la computación hasta ahora ha podido hacer y qué es lo que entonces le falta por hacer para alcanzar una verdadera inteligencia artificial y por lo tanto a llegar a ese momento en que la máquina va a tomar conciencia de sí misma, etc. Y no va a ser puro mecanicismo, puro continuo, o simplemente ejecutar programas preestablecidos. Esa sería la segunda perspectiva, pero a mí me parece que no es la perspectiva que, como más provechosa para pensar el... Cuando yo hace un par de años empezaba a hablar de imaginación maquina y qué cosas así, esa era la primera reacción, era como, bueno, pero entonces, o decir, no, los computadores simplemente son mecanicistas, etc. O decir, ah, sí, bueno, va a llegar esta especie de fantasía Terminator de que el computador se va a hacer consciente y por lo tanto va a haber una lucha entre dos individualidades, la individualidad humana, la de silicio y la de carbono, digamos, pero entre dos singularidades. Pero donde claramente, probablemente, vamos a perder. Pero por eso me parece importante insistir en esta tercera perspectiva, digamos, de que no se trata simplemente de decir, bueno, las máquinas son como los humanos, son mejores que los humanos o no, sino que reformular cómo hemos entendido al humano mismo, digamos. Y ahí me parece importante como, digamos, la lección de lo que se ha llamado hoy día el pohumanismo crítico, las pohumanidades críticas, que precisamente no es que Pierre quieren pensar más allá de lo humano como el transhumanismo, que es algo que, bueno, Vaccari ha trabajado bastante, sino hacer una especie de deconstrucción crítica de lo que la modernidad occidental ha definido por lo humano. Entonces, no se trata de decir, bueno, ya no hay humanos, solo hay máquinas, o ya no hay, sino que hacer una especie de redefinición de lo que una deconstrucción de lo que ese humano en esa triada naturaleza, cultura, técnica, cómo ha sido definido. Entonces, un poco como una deconstrucción de esa triada, pero no es un mundo sin humanos o de las máquinas, etc. Eso. Muy bien, gracias, Claudio. Aprovecho para hacer un breve comentario o hacerte una pregunta que me surgió con el comienzo de tu presentación, cuando hablabas de la visión maquínica. Me recordó al trabajo de Mitchell, que se preguntaba qué quieren las imágenes, ¿no? Allá en el marco de los estudios visuales y pensando la relación entre ese campo y bueno, los estudios culturales y la, digamos, comprensión del campo cultural o visual como un campo de batalla, ¿no? A propósito de eso, me surgía entonces el interrogante de si te parece que digamos, cabe continuar haciendo esa pregunta de qué quieren las imágenes o si podríamos o deberíamos reformularla en este contexto de imágenes producidas por y para máquinas, que era lo que habías estado exponiendo en un inicio. Sí, muy buena pregunta, digamos, muy interesante. Nosotros cuando empezamos, precisamente el giro, lo que se ha llamado el giro visual, donde están Mitchell y luego una serie de otros autores, especialmente alemanes, eso nos servía porque precisamente ahí hay una disputa entre la imagen y el texto, el discurso. O sea, no evaluar las imágenes desde la dimensión semántica, discursiva, que era como se había hecho en los 60 y 70, sino tratar de pensar la imagen en su dimensión visual, digamos, no discursiva. Y ahí después, bueno, está el texto de Nietzsche, pero después también está Bredekamp con esta idea del acto de imagen y como, digamos, toda esa línea como performativa de la imagen. Y eso me parece que tiene un valor inicial, o menos para nosotros tuvo un valor inicial importante para distinguir, como digo, entre esta dimensión semántica y otra dimensión más bien performativa. Pero... a propósito de Mitchell, es interesante porque nosotros en el número de La Fuga, de la revista La Fuga que acabamos de publicar, publicamos una traducción de Mitchell del año pasado
sobre algoritmos e imágenes de algoritmos. Entonces, y es un texto muy, muy bueno, muy, muy bueno. O sea, y la traducción también es muy buena. Entonces, quedó muy buena. Entonces, así como publicamos la traducción de Javier y de Agustín y Andrés del Monoscopio, pero publicamos también esa traducción. Y es muy interesante porque no es la traducción, no es Canclini hablando de algoritmos, o sea, no es alguien que aplica un paradigma de hace 30 años para hablar de algoritmos, sino que es un tipo que efectivamente entiende de lo que está hablando, pero que tiene esa trayectoria como la de Mitchell. Entonces, me parece que es muy, o sea, si te interesa eso, te recomiendo ese texto que de Mitchell, que además es breve, pero muy, muy, muy bueno. Así que, pero muchas gracias por la pregunta. Buenísimo, tomo entonces la sugerencia. Ahí estaba Diego, me parece, parente, que tenía otra pregunta. Dale, dale, aprovechando el espacio. Sí, sobre todo volviendo a las fronteras del... A mí me interesa el tema de las fronteras conceptuales, dado que el proyecto tiene ese sentido, entonces mi pregunta va a ir por ahí también. La noción de imaginación entonces se apoya en esta idea de visión maquínica, ¿no? Es decir, habría que tener una noción de visión maquínica suficientemente sólida, ¿sí?, que en algún punto permitiera la idea de una teoría de la imaginación o este proyecto. Y ahí el problema que se me ocurre que puede surgir es que, bueno, quizás los modos de percepción que tenemos los humanos en general, ¿sí?, desde el inicio, son en algún punto maquínicos, ¿no? ¿Maquínicos en qué sentido? Bueno, que son aculturados, ¿no? Es decir, que son sensibles al entorno y que se crean precisamente a través de entrenamiento del entorno. Entonces, a mí me gustaría saber eso, si cuando pensás en visión maquínica, si bien sé que no es un punto central del argumento de hoy, sí, pero sé que también está entre tus intereses, estás pensando en un tipo de actividad en especial que, por ejemplo, esté sometida a procesos de entrenamiento o que esté mediada por objetos técnicos, ¿no? Digo, para distinguir una visión maquínica de una visión que no lo fuera. Porque si la visión maquínica es aquella que está sometida a procesos de entrenamiento, en realidad, como el enactivismo lo viene presentando, nuestras formas de percepción más básicas son aculturadas y están sometidas a entrenamiento, y ese es entrenamiento que permite que percibamos. Yo siempre pongo el ejemplo de McLuhan cuando da el caso del traveling y cómo le mostraron un traveling a unos miembros de una comunidad aborigen y preguntaban a dónde se habían ido los árboles, ¿no? A dónde se habían ido caminando los árboles. Entonces, un ejemplo tan sencillo como ese, ¿sí?, de percibir un traveling como traveling, ¿sí?, que bueno, nosotros al estar en una cultura visual podemos detectar al inicio, parece requerir un entrenamiento, si bien nosotros no somos conscientes de ese entrenamiento. Esto iría a favor de la tesis de que toda visión es maquínica en este sentido de entrenada. Ahora, si visión maquínica es estar sometida a estar mediada por objetos técnicos, bueno, también tendríamos que decir lo mismo, digamos, buena parte de nuestras percepciones del entorno están basadas en elementos técnicos, lo cual no significa que haya formas en los algoritmos que impliquen entrenamiento y mediación mecánica, ¿sí?, y algo más que quizás no existe en otro caso. Por eso, pero si tenías una intuición al respecto de esto, si te parece importante la distinción. No, fundamental, digamos. O sea, todas las preguntas en general muy, muy importantes. Y respecto de esto en particular... Claro, uno puede decir, como tú bien decías, o sea, o por un lado decimos, bueno, toda percepción humana es siempre el resultado de un proceso de entrenamiento, por lo tanto no habría mucha diferencia con los algoritmos de entrenamiento maquínico y somos igual de sesgados que los algoritmos. Ahí, por ejemplo, hay una obra que nosotros analizamos que se llama Learning to See, de Memo Acten, que es un artista visual, programador, que entrenaba algoritmos de visión maquínica, pero restringía las bases de datos, entonces, solo con flores. Entonces, le mostraba solo flores y después, entonces el tipo ponía una cámara y uno le mostraba cables o un paño de cocina y el algoritmo mostraba flores, digamos. O sea, todo lo interpretaba como flores, digamos.
Y ahí el argumento era un poco lo mismo, o sea, era como devolverle al espectador, digamos, el problema del sesgo de uno mismo, del humano. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dices tú, que sería la línea stigleriana, que es como, bueno, toda percepción es ya técnica, toda imaginación es ya técnica, digamos, desde que empiezas a usar la piedra como arma o como herramienta, ya percibes e imaginas el mundo de manera diferente, como digamos, el inicio de 2001 al espacio, o sea, de que empiezas a usar, o sea, de que ve el hueso imaginas, digamos, sus usos. Ya esa imaginación está mediada por el hueso. Ahora, todo eso me parece que está bien. Lo que yo agregaría, y yo creo que lo que la tercera perspectiva que yo trato de proponer agrega, es la noción de máquina, pero en tanto máquina abierta. O sea, el humano percibe como una máquina, sí, digamos, pero como una máquina abierta. No como una máquina mecanicista. Yo creo que esa sería como la diferencia. Como, o sea, y por eso me importa lo que decía Dusan de la cibernética, pero también que algo en Simondón es clave en el MEOT, digamos, la noción de máquina abierta. O sea, una máquina que no se puede reducir al mero como funcionamiento mecánico de las leyes que contiene en su programa, digamos. Entonces, yo diría que sí a ambas, pero lo que yo agregaría como para ir un paso más allá sería la noción de máquina abierta, precisamente. O sea, y Simondón, bueno, yo creo que Simondón ya empieza a hacer eso en su libro de imaginación, en su curso de imaginación. O sea, piensa la imaginación, pero como un salto siempre, digamos, respecto de un programa. O sea, hay un programa que es el que hemos aprendido y que el que repetimos y que tenemos que repetir para que haya comunidad y para que haya estabilidad, pero la imaginación siempre es eso que salta, digamos. Pero no por eso es consciente o es agencial o es meramente humano. No sé si eso aclara o responde. Sí, perfecto, aclarado. Claro. Ahí había una intervención en el chat de Agustín. No sé si querés abrir el micrófono y comentarlo. Sí, decía simplemente que en relación a la pregunta de Diego, me parece que si bien podríamos decir que la percepción humana es maquínica en ese sentido, habría un salto de escala en la velocidad y la interoperabilidad y la reapropiación de percepciones de otras máquinas que no es accesible a la percepción humana, por más que la percepción humana sea maquínica. Y ese salto de escala me parece que es lo que hace Big Data, ¿no? Digo, la posibilidad de leer todos los libros del mundo no está al alcance de nosotros, y sí está al alcance de Asacarch. Y ahí creo que, bueno, esa diferencia de escalas supondría que no son equiparables, por más que ambas sean máquinas. Era más bien una respuesta, una pregunta a Diego, ¿no? Estoy de acuerdo. Me parece bien esa idea de diferenciar entonces, digamos, formas maquínicas en lo humano y formas maquínicas en lo no humano, y entender que ese cambio de escala puede generar diferencias cualitativas relevantes. Sí, entiendo. Que a la vez estarían demandando estas nuevas, como nuevas perspectivas, digamos. Acá Andrés en el chat menciona o dice, ahí lo interesante es preguntarse si el cambio de escala es sustantivo y cualitativo. Y volvemos a Hegel, a la lógica de Hegel. Y dice que Simondón, bueno, perdón Andrés, no sé si querés comentarlo vos o tenés problemas en la conexión. Es una afirmación, dice. Ah, eso, claro, sí, también. Pero por las dudas, por ahí quería decirlo. Era un comentario así, pero no quiero tomar más tiempo, por eso no sé de si alguien tiene una pregunta. Sí, nos queda una última pregunta de Matías, ya para ir cerrando el ciclo de hoy.
Sí, la pregunta iba también en la línea de este último intercambio, Diego, Claudio y Agustín, al final. Estaba como que nunca me termina de quedar muy claro cuando decimos, por ejemplo, cuando decimos que la conducta humana y la conducta de las máquinas es maquínica, en algún grado u otro, en alguna forma u otra, pero decimos que no es mecanísmica, y cuando nos preguntamos por qué sería un salto cualitativo, ¿estamos hablando de un debate determinismo o no determinismo? Pues siempre aparece esta pregunta. Siempre tengo la misma pregunta y nunca termina de quedar muy clara en los debates que tuve hasta ahora. Porque, por ejemplo, la complejidad, la flexibilidad, todos esos factores son entendibles perfectamente dentro de un marco determinista. Uno puede tener una determinación extremadamente compleja y extremadamente versátil y aún así estar enteramente determinado. Entonces la pregunta es, o sea, no sé ni siquiera qué significaría un salto cualitativo dentro de ese marco. Solo habrían saltos cuantitativos, habría más capacidad para responder a más tipos de problemas en más circunstancias. Pero la determinación seguiría siendo determinación, en un sentido estricto. De una cosa se sigue otra, en base a lo que se puede hacer. Digamos, no sé si estoy entendiendo qué sería lo cualitativo o cuál sería la diferencia entre lo maquínico y lo determinístico en ese caso. Sí, bueno, no, una pregunta gigante. No sé si a propósito de Simondón, Andrés quisiera decir algo de eso, de lo cualitativo y lo cuantitativo, aprovechar. A propósito del salto o no, no te sientas obligado, Andrés. Ah, la pregunta es para mí, volvés la pregunta para... Uy, soné. No, igual es que era muy difícil. El algoritmo te tocó. Parece... No, hay como una especie de instinto filosófico a buscar en estas cuestiones lo determinista y lo no determinista. Es posible incluso pensar en la conducta humana como enteramente determinada, ¿no? Y ahí la cuestión es justamente cuál es el salto creativo, ¿no? Y si las máquinas pueden llegar a tener un salto creativo de ese tipo. Sí, no tengo una respuesta, la verdad, para esto, no sé. O sea, yo creo que hay... O sea que mi intuición es que en ese salto de escala hay un salto cualitativo también, ¿no? Digamos que el tipo de voy a leer 100.000 libros en un segundo implica ya un tipo de cognición totalmente alienígena a lo humano, ¿no? Y de hecho, cuando vos ves estos primeros ensayos en inteligencia artificial que se hablan entre ellos o robots que, bueno, ahora hay un experimento muy interesante un par de semanas atrás que diseñan este robot que tiene diálogo interno. Entonces empieza como a hablar y empieza como a abrir un poco, a abrir la caja negra, ¿no? El robot empieza como a razonar en voz alta, ¿no? Vos le pedís algo. No, como ejemplo, digamos, de todas estas dimensiones de que uno comano, ¿no? No, ahí el ejemplo de Simondón es por ahí un punto de partida interesante, porque él predica, dice, hay una parte en Meot donde él habla de la memoria. Perdimos a Andrés de nuevo. Yo, mientras vuelve Andrés y termina la referencia a Simondón, quería, obviamente el problema de determinismo en la filosofía es, o sea, es tan largo como la historia de la filosofía, digamos. Entonces no lo vamos a resolver aquí. Solo, un segundo, Andrés, digo. Se me dejan hablar. Perdón. Bueno, lo dejo ahí, no sé, sí, para no sacar tiempo. No, o sea, los refiero a esa parte del Meot que es muy interesante, ¿no? Que también es una perspectiva que Simondón dice que son dos tipos. La cognición maquínica es otro tipo de cognición, digamos, directamente sustantiva y cualitativamente diferente, desde el vamos, ¿no? Y ahí, bueno, Simondón toma esto del Gestalt, ¿viste? Que siempre está como muy influenciado por esta idea del Gestalt y de la percepción, digamos, de la totalidad, que es característico, digamos, de la inteligencia humana, pero que la máquina no puede reproducir, aunque sea no podía reproducir en 1958 cuando Simondón está escribiendo. Pero ahí me parece que hay también un poco de tela para cortar. También hay que preguntarse si es apto, viste, entrarle por este lado, ¿no? O sea, volviendo a esto de la marca de lo cognitivo, la marca de lo humano, ¿no?
Traté de buscar, bueno, es lo humano no determinista y lo esto sí. No sé si va por ahí la cosa tampoco, ¿no? Pero bueno. ¿Puedo hacer un mínimo señalamiento en relación a eso? El comentario del determinismo me doy cuenta que es muy abstracto. Lo traía al caso simplemente para entender cuando decimos que algo es maquínico pero no mecánico, ¿qué estamos diciendo? Que sí. Eso es lo que no me terminó de quedar claro. Y mi intuición era que terminaba yendo en algún sentido en esa dirección de forma explícita o no. Por eso lo traía al caso. Sí, a mí me parece que es una distinción importante, digamos, entre maquínico y mecanicista. Porque precisamente la tradición de autores como Simondon, la misma cibernética, o Deleuze y Guattari, o ahora autores más contemporáneos como Levi Bryant y la noción de máquina que él trabaja, son todos intentos por separar la máquina del mecanicismo, digamos. Porque ¿por qué? Porque ¿cuál sería la hipótesis de trabajo? Es que si seguimos pensando la máquina como mecanicismo, dejamos de ver lo que sería propio de la máquina. Entonces sería más bien, más que resolver el gran debate de libertad o determinismo, es más bien disociar los dos debates, el del determinismo del mecanicismo, del de la noción de máquina, y poder pensar en máquinas que no sean deterministas, que no sean mecanicistas, como hipótesis de trabajo, digamos. Eso sí me parece importante. Bueno, creo que lo podemos... Iba simplemente a decir que por otro tema, hace poco leí un texto de Popper, un autor muy clásico ya a esta altura, que se llama Son las nubes relojes, donde precisamente se trabaja sobre la relación entre, digamos, que texto de los años 60, pero precisamente el debate entre determinismo y digamos, libre acción de movimientos materiales no determinables por la teoría cuántica, etc. Pero es un texto muy bueno porque también, como hace bien Popper, ordena muy bien las distintas posiciones para no caer en trampas o en contradicciones o en preguntas mal planteadas. Bueno, eso. Muchas gracias de todos modos por todas las preguntas y comentarios. Muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Si les parece, podemos ir cerrando. No sé, Diego, si querés decir algunas palabras. Sí, no, recomendar el sitio de Claudio, que es buenísimo, Imaginación Maquínica. Ya lo pusimos en el post, pero visítenlo porque tiene mucha información y bueno, mucho análisis de fotografías, de algoritmos y de trabajos como los que hoy estuvieron discutiendo aquí. Y eso, y nos vemos la próxima ya en la sesión de mayo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y nos veremos en la próxima sesión, que será el 13 de mayo por este mismo medio. Nos vemos. Chau. Chau, chau. Thank you.